Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto poder saludarles a través, por supuesto, de la plataforma de revista virtual Viva Catamayo. Estamos listos ya para dar inicio al programa de todos los jueves, formalmente informal, a través, por supuesto, de revista virtual Viva Catamayo. El día de hoy tenemos un invitado de honor, como todos los días jueves. Por supuesto, tenemos el día de hoy de invitado al licenciado Armando Paz. Así es que de esa manera queremos darles la cordial bienvenida a todos ustedes. Y por supuesto, antes de aquello, también quiero referirme de sobremanera y felicitar la responsabilidad social de Clix Internet, banda ancha que junto al municipal de Catamayo ahora van a dotar de internet gratuito en canchas deportivas y parques de algunos sectores de Catamayo y sus parroquias. Así es que de esta manera también nos complace de sobremanera felicitar a Clix Internet, banda ancha por fibra óptica, que tienen pues esta responsabilidad social, por supuesto, junto al CAD de Catamayo. El día de hoy compartimos un boletín de prensa donde refiere pues este servicio de internet que lo van a entregar de forma gratuita en los parques y canchas. Ustedes pueden verificar en los diferentes, en nuestra página de Facebook, también en nuestra página web, ahí están los detalles. Claro, como también tenemos pues conexión directa con Clix, nosotros también vamos a compartir algunos tips técnicos, cómo usted pueda conectarse de mejor manera y también de pronto la clave y todo aquello que se necesita o de pronto un código QR. De esta manera, pues quiero nuevamente darles la cordial bienvenida y antes de darle paso a nuestro invitado, quiero saludar a nuestros sponsors de jueves a jueves. Siempre están con nosotros. Así es que gracias a todos ustedes también y les invito a saludar a nuestros sponsors. Formalmente informal. Llega a usted gracias al gentil auspicio de la Escuela de Conducción del Sindicato de Choferes Profesionales de Catamayo. Te invita a formar parte de los cursos de capacitación para la licencia tipo C y tipo E. Inscripciones abiertas. Clases teórico-virtuales. Clases prácticas presenciales. Aprende a conducir con los mejores. Sindicato de Choferes de Catamayo. No te quedes fuera. Tenemos planes de financiamiento directo. Visítanos en nuestras oficinas, Avenida Catamayo e Isidro Ayora. Ten la licencia tipo C y tipo E, Sindicato de Choferes de Catamayo. Catamayo. Clix Internet Banda Ancha por fibra óptica. Es ahora Velocity, el internet que alcanza para todos. Trabajamos con tecnología 100% fibra óptica hasta tu hogar para que navegues a gran velocidad y estabilidad. Cobertura Loja, Catamayo y Gonzalamá. Contáctanos ya al 072-58-300 o al 099-655-5000. Dirección en Catamayo, Avenida Catamayo y Bolívar. Conoce más de nuestros servicios en www.grupovelocity.com. Zona 7 Producciones, eventos y servicios. Tenemos artistas nacionales e internacionales, pantallas LED, circuito cerrado, sonido con línea Array, JBL, RCF, tarimas, iluminación, estudio fotográfico, creación de spots, audiovisuales, institucionales y musicales. Comunícate al 0993-257674. Contriburger, toda una variedad de hamburguesas, alitas, hot dog, picaditas, jugos, batidos y mucho más. Estamos ubicados en Catamayo, Avenida Isidro Ayora, entre 18 de noviembre y 9 de octubre. Horarios de atención de miércoles a lunes, de 15 horas a 23 horas. Reservaciones 0989-890640. Contriburger. Ahora sí, continuamos con Formalmente Informal, programa de opinión y análisis. Y por supuesto, ahora sí continuamos con nuestro programa de análisis y opinión a través de la plataforma de Viva Catamayo. Es un gusto y un placer inmenso poder saludarles a todos ustedes. Ya lo tenemos a nuestro invitado al otro lado de este escenario telemático. Antes de aquello, pues quiero también saludar a quienes hacen Zona 7 Producciones. Junto a ellos estamos ahora mismo nosotros realizando spot publicitarios para su negocio a tan solo 100 dolaritos. Así es que si desean mayor información pueden comunicarse con nosotros. Un ejemplo de aquello pues está en Farmacia Galenus. Rodamos en esta semana pues y ya está
en sus redes sociales. Así es que esa es una muestra de lo que hacemos con Zona 7 Producciones. Ahora sí, voy a darle paso a nuestro invitado. Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Pepe Simancas. Yo quiero expresar un saludo a ti, a todos quienes hacen el programa formalmente informal, como también saludar a la ciudadanía de Catamayo y a quienes nos ven en las redes sociales, que es un gusto para mí poder participar de tu programa, que es muy bien sintonizado en nuestro cantón y en quienes tienen la suerte de tener el internet en cualquier lugar del país y del mundo. Muchas gracias a usted, estimado licenciado. Sabemos que usted siempre pues nos sintoniza, pero bueno, quizás no como un premio a que usted es nuestro fiel seguidor del programa y de nuestra revista, sino más bien nos vamos más allá. Conocemos de su trayectoria, usted es un nativo de Catamayo, así es que nosotros queremos contar la historia de nuestro cantón a través de las vivencias de nuestros catamayenses, de nuestra gente que ha sido pues nacida acá, obviamente en nuestro cantón Catamayo. Licenciado, nos da mucho gusto tenerlo acá. Cuéntenos un poquito, sabemos que usted ha sido un trapichillo, cuéntenos un poquito de esa parte de la niñez, ¿qué se acuerda de cuando usted era niño? ¿Cómo era Catamayo en ese tiempo, licenciado? Sí, muy agradecido para todos ustedes. Relativamente, yo nací en Trapichillo en el año de 1959, 16 de julio. A los 6 meses de haber nacido en Trapichillo, mis padres vinieron a Catamayo, a la calle Isidro Ayora y 3 de noviembre. Fueron el lugar que hoy es Isidro Ayora y 3 de noviembre. Relativamente, mis padres, ellos vinieron a Catamayo. En ese entonces, Catamayo tenía poco. Realmente, Trapichillo fue la cuna de los catamayenses. Pero luego pudimos acercarnos más a Catamayo y mis padres, en ese entonces, en 1960, a los 6 meses de haber nacido, ellos vinieron acá a Catamayo, y donde la calle Isidro Ayora era tierra. En ese entonces no había mucha gente en Catamayo, el parque también así mismo con sus faiques. Y realmente lo que ha prosperado nuestro querido Catamayo es bastante. Y qué bonito es recordar, digo, nosotros vivimos arrendando durante 20 años, mis padres arrendaron durante 20 años y luego ellos vinieron a vivir donde hoy estamos radicados, por el sector El Porvenir, en la avenida Eliseo Arias Carrión, que ahora ya tienen nombres, no como aquel entonces, no habían nombres en las calles. Ahí había una libertad tan hermosa donde nosotros salíamos a jugar con todos los vecinos, dígase con Lucho Peña, con Carlos Peña, con Isabel Peña, con segundo Fabián Padilla, que éramos vecinos, decíamos vamos a jugar las libranzas. En aquel entonces eran unos juegos muy sanos, donde todo era ingenuidad, pero aquellos recuerdos son imborrables, son imborrables. Creo que quienes vivimos aquellas épocas, donde recuerdo a los 6 años, de 5 a 6 años, hubo un señor de apellido Herrera, Polo Herrera, donde él nos cogió un grupito de niños del sector de la calle Isidro Ayora y 3 de noviembre. ¿Y qué nos regaló él? Él nos regaló los DVDs y nosotros por ahí nos con una pantalonetita, con interior, fíjese, con un interior y jugábamos. Y incluso se jugaba hasta sin zapato. ¿Qué hicimos? En esa parte
decíamos, vamos a La Pampa, le llamábamos un lugarcito donde hoy está ubicada la mecánica del señor Santín, del Churón, más conocido en Catamayo. Sí, ahí, esa partecita nosotros la limpiábamos, que era un tunal, pequeñito, recuerdo, y el señor mayor que nosotros, él nos ayudaba para hacer una canchita con arquitos de unos palos de pike, recuerdo, y eso lo paramos. Fíjense, recordar esos tiempos, por eso muchas de las veces salen el internet. Decimos, ¿quién jugó fútbol batiendo lodo? Ese servidor. Ese levante servidor, la mano. Ese servidor jugó fútbol en la tierra, jugó sin zapatos. Y a veces los papás también, nuestros padres en aquel entonces no les gustaba nomás que juguemos con los zapatos de calle. Pero a veces nosotros lo hacíamos. Ya llegábamos con los zapatos, con las puntas de los zapatos, ya bien, muchas veces hasta rotos. ¿Y qué hacían los padres de antes? Sí, recordamos todos mis amigos de aquel entonces. Era unos dos betacitos para que no lo vamos a repetir. Y eso, digo, en ese entonces, ellos no lo pegaban de maldad, no castigaban. Mis padres, orgullosamente digo así, mis padres no fueron muy pegadores. Ellos mejor nos conversaban, nos decían que no nos portemos así, que cuidemos lo que teníamos. Y eso hacíamos nosotros. Siempre la voz de los padres era como una orden ahora, una orden en la cual nosotros teníamos que cumplir. Eso, fíjese, de 6 a 7 años, cuando ya nos tocó ir a la escuela, estuve en la escuela Ovidio de Crowley ese día, en doble jornada en aquel entonces. A las 12 del día, mis padres, orgullosamente digo así, mis padres fueron agricultores. Los días domingos ellos vendían en el mercado. Sí. ¿Dónde era el mercado en ese tiempo? El mercado era en cerca del Parque Central, donde es hoy actualmente la Bahía. Por ahí íbamos y ahí acudíamos nosotros. Luego también mis padres, como mi padre, él falleció en paz descanse a los 90 años, también tuvo la suerte de estar acá abajo en la Feria Libre, en la Feria Minorista. También estuvieron ahí, ellos acudieron. Y nosotros íbamos, fíjense, y antes, ¿cómo éramos nosotros? Fíjense, nosotros, como les digo a mis hijos, para salir a jugar de la calle Isidro Ayora acá al estadio en el Porvenir, nosotros íbamos, le pedíamos permiso con la bendición. Eso nos daba la bendición. A ver, llegábamos, yo ya casado, ya con mis hijos, llegaba al mercado, pedía la bendición, me daban la bendición. A veces la gente nos quedaba mirando, se sorprendían. Pero digo, eso es lo que ellos nos sembraron a nosotros. Tan hermosa educación, a pesar de que ellos no tuvieron excelente educación, pero con qué valores nos criaron a nosotros. Y eso es lo que siempre recalco, tanto a los estudiantes, como fui docente, como también aquí en la casa, en mi hogar. Siempre a los amigos, lo mismo. A los deportistas. He tenido la suerte de tener bastantes compañeros deportistas y guiar a un buen número de deportistas. Quizás, licenciado, perdóneme que le interrumpa, y eso del futbolista creo que ha sido su pasatiempo desde pequeñito, de niño, ¿no es cierto, licenciado? Sí, recuerdo en la escuela, en segundo grado, yo ya era de la selección, vea, segundo grado de la escuela. Recuerdo algunos amigos mayores a mí, porque, dígase, en el tiempo que yo estudié en la escuela, yo sí salí de 12 años, pero había otros compañeros que saliendo de la escuela se iban al cuartel ya de 18, 19, otros salían hasta de más años. Así era antes, así lo era. No había edad. Y nosotros pequeñitos, pero ya le jugaban, ya le hacíamos al indoor fútbol en la escuela y al fútbol cuando ya salíamos de la escuela. Y
en la doble jornada, ¿qué hacíamos nosotros? Llegaba a mi casa, mi mamá ya me estaba esperando para, con la viandita, para ir a dejar el almuerzo a mi padre que estaba trabajando. Entonces eso, ese sacrificio que se hacía, y luego regresábamos y por la tarde a seguir estudiando. Recuerdo que en la escuela Ovidio nosotros hicimos la cancha, una cancha que duró bastantísimos años, creo que recién le volvieron a cambiar esa sedimentación, ese cemento. Fíjese, en ese entonces, ¿qué hacían los profesores? A la quebrada cargar una piedrita, cosa que en hilera, como hormiguitas, con una piedrita, y detrás de la escuela, a coger, en ese tiempo se le decía el ripio, lo que es la grava. Ese trabajo hacíamos, y fíjense, hoy en la actualidad los niños no pueden trabajar, prohibido trabajar. Ese sistema de gobiernos que nos tocó vivir, pero antes como niños trabajábamos y no había ningún inconveniente. ¿Y cómo nos formamos? Es lo importante, ¿cómo nos formamos todos trabajando desde niños? Yo recuerdo, salía de la escuela y los días sábados me iba a alzar tomate a ganarme 8 centavos. 8 centavos de azúcar en ese entonces, así se llamaba. ¿Cuántas horas trabajaban? Todo el día. ¿Desde las 7 de la mañana? De las 7 de la mañana a las 8 horas el día sábado trabajamos alzando tomate. Yo recuerdo a mis tíos, Armando, vamos, voy a alzar tomate. Mis tíos me decían, vamos a trabajar. Cuando no tenía clases, yo me iba a trabajar en la agricultura. O me iba a ayudarle a mis padres, a mi padre en la agricultura. Cosa que esto de la agricultura a mí me ayudó bastante, porque a los estudiantes también hay que enseñarles esto. O sea, para mí era fácil decir, te voy a enseñar a sembrar maíz, te voy a enseñar a sembrar yuca, te voy a enseñar a sembrar el tomate. Para mí era muy sencillo, porque quienes sabemos de eso, podemos guiar de la misma manera. Así es, mi estimado licenciado. Qué buena introducción que nos ha dado con todo esta situación. A mí me quedan muchas cosas de preguntarle, por ejemplo, si le salió ahí en la Isidro Ayora, decían que por ahí salía la Llorona, pero bueno, eso nos cuenta despuesito, esas historias urbanas que siempre pues hay en el transcurrir del tiempo. Quiero tomarme un pequeño momentito únicamente para leer los comentarios que ya están por acá. Gracias también a todos ustedes, queridos seguidores de nuestra revista virtual Viva Catamayo, por todos esos aportes, por todas esas preguntas. De pronto podemos aquí pues ayudar a concretar la historia, hacerle acuerdo a alguna partida que se nos está olvidando nuestro invitado. Voy a dar lectura a algunos de ellos. Por ejemplo, Fabián Padilla dice... voy a ponerlos en pantalla, dice Fabián Padilla. Felicitaciones, estimado amigo Armando. Yo creo que Fabián Padilla era uno de sus compañeros jugadores, ¿no es cierto? De niño. Vecino. Vea, entonces, por ahí está. Aquí hay algo de Azucena Aguilar que lo voy a dejar para el último, para que usted también nos conteste esa partecita sobre los zancos. Ya se lo voy a poner en pantalla. Víctor Cueva dice, Pepito, saludos. Lindo programa, felicitar al licenciado Armando Paz, un gran ser humano, Dios lo bendiga siempre. Saludos, dice, saludos cordiales también para Víctor Danilo Cueva, un emprendedor también que siempre pues está ahí con sus productos. Ya hemos de ir por allá a visitarlo y a ver también qué nos ofrece, estimado Víctor Danilo Cueva. Jorge Palacios dice, mi saludo muy respetuoso para el señor profesor Armando, una persona muy respetable en su rama y deporte, y sobre todo como persona, saludos mi estimado amigo, dice Jorge Palacios, de mí que está conectado a nuestro programa, saludos cordiales para usted. Fabián Padilla dice, excelente programa de entrevistas, éxitos y felicitaciones, estimado amigo Pepe, siga adelante, muchas gracias, estimado licenciado Fabián Padilla. Otro de nuestros grandes maestros también, Marco Patricio Guarnizo, dice, mi saludo de respeto y admiración a un connotado maestro que dejó un legado muy importante a muchas generaciones. Excelente entrevista,
mi gran amigo Armando Paz. Ahí está también los comentarios de nuestros seguidores. También, pues, obviamente, saludando a nuestro invitado. Joe Albán dice, Pepe Albán le saluda. Yo soy de esa época. Y mi amigo Armando Paz, me da mucho gusto de verlo a los 40 años. Vea. Ahí alguna historia debe haber, licenciado Armando, también con Joe Albán. Espero que nos la cuente, alguna anécdota por ahí con de nuestros invitados. Yo creo que en algún momento de la vida se han rozado, no sé, en el deporte, en la docencia, pues, licenciado, también para que nos cuente alguna de las anécdotas. Pero antes de aquello, quiero leer un mensajito acá de Azucena Aguilar. Dice, saludos, Armando. Sí me acuerdo de nuestros tiempos de niños. Andábamos en zancos. Te quiero mucho, amigo. Dice, a ver, licenciado, en ese tiempo ya utilizaban ustedes zancos. Cuéntenos esa partecita de la historia, porque mire que ahora conseguir un zanquero es complicado. No hay aquí en Catamayo zanqueros, hay que traerlos de Loja. Licenciado. Sí, quiero agradecerles a todos los amigos que se han conectado y realmente me siento halagado de que ellos hablen así de mí. Creo que uno alabarse no es mi estilo, más bien dejar que ellos digan alguna cosa, porque siempre este humilde servidor de Catamayo ha sido muy respetuoso en todos los ámbitos. Y relativamente a Susana, con Patricio, Marco Patricio Guarnizo, con Fabián, con mi amigo Pepe Albán, con Pepe, sí, anduvimos con él bastante. Él tenía por ahí su chica, que él, por respeto, no hay que nombrarla, pero él recuerda cómo anduvimos, muy, muy grandes amigos con ellos. Azucena, muy bien. Relativamente, en ese tiempo sí habían zanqueros aquí. Que diga yo, que diga este humilde servidor de Catamayo, que se ha subido en eso, no. Eso sí, no fui parte de mi niñez y de mi juventud. No, o sea, a mí no, muy poco me gustaba, pero sí había muchos aquí en Catamayo que les gustaba. Y relativamente, yo lo que más me incliné fue al fútbol. Dígase, en Catamayo, algunos les gustaba, ¿qué deporte? El box, el boxeo. Boxeo en Catamayo hubo. Tuvimos un campeón intercontinental como Peche Murillo. Muchos compañeros aquí de Catamayo, Melo Jiménez, algunos más que también estuvieron inclinados en este deporte. Pero lo que a mí más me gustó fue el fútbol. Claro que me gustaba el ecuaboli, pero el ecuaboli lo practiqué más en el oriente que aquí en Catamayo. Aquí en Catamayo no me gustaba. ¿Por qué? ¿Por qué no me ha gustado este deporte? Porque este deporte tenía que ir con dinero. Y esta persona no le gustaba apostar, por más sencillo que era el otro equipo. No me gustaba apostar. Muchos decían, apostemos en el fútbol. Yo jugaba, me gustaba jugar bastante. Era incansable para el deporte, para el fútbol concretamente. Pero el ecuaboli no me gustaba por las apuestas. No me gustaba. Respeto a quienes les gusta apostar. Les gusta, se han inclinado bastante al ecuaboli, que aquí en Catamayo han habido buenos deportistas. Buenos deportistas. Ahí está Nelson Soto, Félix Paute, José Espinosa. Ahora, Jorge Espinosa también, José Río Frío, y en fin, muchos deportistas muy buenos de Catamayo en el Ecuador. Algunos de la época de la temporada anterior, ahora otros la actual, y no ha desmayado el Ecuador en Catamayo. Yo los felicito por este deporte, en quienes se hayan inclinado en este deporte. En cambio, a este servidor más le gustó el fútbol. ¿Dónde he ido? ¿Dónde he estado?
he practicado el fútbol. ¿Dónde nomás no he estado, Dios? Porque trabajé en Zamora al Chinchipe, trabajé en la provincia de Loja, en todos los lugares que he tenido la suerte de ir como docente, he sido incansable para el fútbol. Quizás ha tenido, mi querido licenciado, algunos privilegios también con esto del deporte, pero yo quiero que me regale otro minutito nomás, quiero leer algunos mensajes para que no se me acumulen. Nosotros nos caracterizamos en este programa de leer cada uno de los comentarios y también de los aportes que hace nuestra gente. Así es que aquí, en este momento, tengo también un mensaje de licenciado Carlos Tene. Dice, mi saludo a todos los docentes de la patria, sobre todo a los maestros de mi lindo Catamayo. Saludos cordiales para Armando, para ti, Pepe, sigan adelante. Dicen muchas gracias también para el licenciado Carlos Tene. Por acá tengo otro mensajito también de Luis Germán Guamán. Dice, saludos Armando, un referente del deporte de Catamayo. Un abrazo y los saludos desde Lago Agrio. Vea, estamos en todo el Ecuador en esta noche especial. Vea el cariño que le tienen a nuestro invitado también. Y eso nos llena de sobremanera, pues poder ser quizás ese nexo entre ustedes y el recuerdo de nuestro Catamayo de antaño. Eli Jumbo dice saludos para el ex director de nuestra escuela, 22 de mayo de 1981, de la familia Collaguazo Jumbo, un excelente ser humano. Vean, por ahí está también en la parte de la docencia, los recuerdos que le traen a nuestro invitado. Acá hay otro mensajito, Luis Peña dice saludos amigo, muchos recuerdos en el deporte, qué lindos tiempos aquellos, saludos. Seguir adelante con esos programas. Saludos cordiales para usted también, estimado Luis Peña. Vinicio Piedra dice, saludos Armando. Aquí también hay otro mensajito, dice Jack Cueva. Saludos amigos, recuerdo la época de futbolista en el Huracán. Armando, éxitos, dice también, vean. Por ahí ya va pintando la historia futbolística de nuestro invitado también. Jaime Machuca dice, saludos mi pan Armando, mis felicitaciones. Vea, por ahí está su galleada, licenciado. Qué gusto poder darle lectura a todos estos mensajes, estos comentarios también de nuestra gente que está pendiente de la gente que invitamos, nuestros invitados que han hecho historia, que están haciendo historia acá en nuestro Cantón Catamayo. Patri Romero dice, excelente programa, felicitaciones al licenciado Armando Paz por compartir sus anécdotas, sus buenos principios, que fueron inculcados en su hogar. Saludos, dice Luis Paz. Por acá también tenemos un mensajito, está un poco grandecito, vamos a darle lectura. Dice Efraín Torres, felicitaciones mi estimado compañero por su participación, haciendo una semblanza de su trayectoria, que ha sido un deportista destacado del club de sus amores, el Deportivo Huracán. Recuerdo cuando trabajaba en la recta del Pangui. En la recta del Pangui como profesor. Vean, de por ahí lo recuerdan. Los fines de semana tenía que salir del Pangui porque era una pieza clave cuando jugaba su equipo. Además, recuerdo haber formado un dúo en la que participamos en eventos que se realizaba en las instituciones educativas. Vean, licenciado, por ahí están también las conexiones y esos dúos dinámicos que siempre pues han sido importantes y que perduran más allá del tiempo con la amistad. Dice María Solano, felicitaciones al profe Armando Paz. Bolívar Carrión dice lo siguiente, vamos a ver, dice muchos saludos mi gran amigo y compañero Armando, cómo no recordar nuestra etapa estudiantil en el glorioso Colegio Nocturno Catamayo y los momentos gloriosos en el deporte. Vea, en la semana anterior, bueno, atrás anterior, tuvimos también de invitado al licenciado Bolívar Carrión, y vean cómo se conectan por ahí esas historias de antaño. María Elisa Vicente dice un gran saludo afectuoso al licenciado Armando, siempre tan amable y bondadoso, maestro de maestros. Judith Medina dice saludos, Licelic, por el legado que dejó en la escuela 22 de mayo de 1981.
Diego Morocho dice lo siguiente: saludos, licenciado Armando, fue un excelente docente y directivo de la Escuela 22 de Mayo. Ahí están algunos de los comentarios, así es que yo quiero tomarme nada más unos minutitos para poder saludar también a nuestros auspiciantes. Gracias a todos ustedes, nos vamos a detener dos minutitos nomás, así es que por favor no se vayan. Quiero antes de aquello leer también un mensajito que está por acá. Azucena Aguilar dice, te veo desde Quito. Gracias también a Azucena Aguilar, a ver si pone una fotito de perfil para conocerla, Azucena. Bueno, vamos a ir rápidamente a saludar a nuestros auspiciantes. De regreso estamos para continuar con más de esta historia impresionante que tiene nuestro invitado, el licenciado Armando Fras. Regresamos después de estos comerciales. Formalmente informal llega a usted gracias al gentil auspicio de la Escuela de Conducción del Sindicato de Choferes Profesionales de Catamayo. Te invita a formar parte de los cursos de capacitación para la licencia tipo C y tipo E. Inscripciones abiertas, clases teórico virtuales, clases prácticas presenciales. Aprende a conducir con los mejores. Sindicato de Choferes de Catamayo. No te quedes fuera, tenemos planes de financiamiento directo. Visítanos en nuestras oficinas, Avenida Catamayo e Isidro Ayora. Obtén la licencia tipo C y tipo E, Sindicato de Choferes de Catamayo. Catamayo. Clix Internet Banda Ancha por fibra óptica. Es ahora Velocity, el internet que alcanza para todos. Trabajamos con tecnología 100% fibra óptica hasta tu hogar para que navegues a gran velocidad y estabilidad. Cobertura Loja, Catamayo y Gonzalamá. Contáctanos ya al 072-58-300 o al 099-655-5000. Dirección en Catamayo, Avenida Catamayo y Bolívar. Conoce más de nuestros servicios en www.grupovelocity.com. Zona 7 Producciones, eventos y servicios. Tenemos artistas nacionales e internacionales, pantallas LED, circuito cerrado, sonido con línea Array, JBL, RCF, tarimas, iluminación, estudio fotográfico, creación de spots, audiovisuales, institucionales y musicales. Comunícate al 0993-257674. Contriburger, toda una variedad de hamburguesas, alitas, hot dog, picaditas, jugos, batidos y mucho más. Estamos ubicados en Catamayo, Avenida Isidro Ayora, entre 18 de noviembre y 9 de octubre. Horarios de atención de miércoles a lunes, de 15 horas a 23 horas. Reservaciones 0989-890640. Contriburger. Ahora sí, continuamos con Formalmente Informal, programa de opinión y análisis. Y por supuesto vamos a bajar el receptor para continuar en esa noche súper especial. Es muy importante poder leer lo que cada uno de ustedes, queridos seguidores de nuestra revista, pueden decirnos, pueden también aportar a este programa denominado Formalmente Informal. Recordemos que a las 21 horas se une a nuestra programación nuestro amigo Eduardo Valdivieso, pues también para continuar en esta aventura de informar y sobre todo de conocer a nuestro cantón a través de la vivencia de cada uno de nuestros invitados. Quiero, antes de continuar, quiero leer unos mensajitos por acá, antes que se me acumulen, quiero leerlos rápidamente. Anita Riofrío dice, saludos, licenciado Armando Paz, un excelente profesional, con principios y un gran legado en el deporte. Esperemos reanudar en los encuentros deportivos y continuar animando al Club Huracán. Ve, Anita, ya le están poniendo césped a su estadio, así es que charale agüita por ahí. También vimos algún reportaje de ese trabajo también que están realizando allá en el estadio del Centenario. A propósito, también esa partecita le vamos a preguntar a nuestro invitado por qué el estadio del Centenario. Bueno, Darío Benítez dice, felicidades al profe Armando Paz, un gran ser humano, bendiciones. También tenemos por acá otro de los mensajitos, Ángel Murillo dice, saludos gratos al licenciado, excelente programa, gracias también a todos ustedes por estar siempre conectados con nosotros y poder, entre usted y yo, y todos quienes hacemos Formalmente Informal, un programa como estos de excelente categoría. Cecilia Pinzón dice, buenas noches, un saludito muy cariñoso y afectuoso al licenciado Armando Paz, mis felicitaciones por ser destacado en la docencia, un abracito, dice. También otro mensaje tenemos por acá, dice Tomás Eugenio Romero,
Cordiales saludos, querido Pepe, excelente programa, felicitaciones al entrevistado, conocer la historia es muy importante. Feliz día a todos los maestros, gracias también a Eugenio Romero, vamos a tenerlo también en nuestro espacio, si es que afine su guitarra, estimado Eugenio Romero. Dice, felicitaciones al profe Armando Paz, una gran persona, bendiciones, Darío Benítez. Mercedes Paz dice, felicitaciones, mi apreciado hermano, excelente programa, licenciado Pepe Simancas. Muchas gracias también para Mercedes Paz por la apreciación. Estamos acá contando una nueva historia. Alexander Carrión dice, saludos, licenciado Armando Paz, y felicitaciones por ser un gran docente para la Escuela 22 de Mayo de 1981. Gracias a usted es que todos los estudiantes nos llevamos un gran aprendizaje gracias a usted. Vea, ahí están también los estudiantes que son quizás el legado más grande y quizás que perdurará por siglos de los siglos, ese legado que tienen, claro que sí, los docentes para con los estudiantes. Dice, tienen que invitarlo al matador Carlos Lapo, dice. Claro que sí, claro que sí. Nos va a tocar hacer el programa pues los martes y jueves para poder abarcar a todos nuestros ciudadanos catamayenses, y cada uno tienen una historia que contar. Por acá hay otro mensajito que vamos a leer antes de darle paso a nuestro invitado. Dice, Luis Germán Guamán, un clásico Huracán versus Dínamo. A propósito, nuestro invitado me parece que jugó en los dos equipos, vean. Ahí estamos. Aquello, dice, en aquellos tiempos era un privilegio observar, y si tuve el honor de jugar con Armando, fue un verdadero lujo. Por supuesto, ahí están cada uno de los comentarios, licenciado. Bueno, imagínense también esos aportes que tiene nuestra gente, una mezcla entre el deporte y también la docencia y todo aquello pues que combina el recorrido de nuestro invitado, licenciado Armando Paz. Licenciado, nos quedamos en las historias urbanas. De pronto, decían que en la avenida Isidro Ayora, por ahí en la entrada a las Canoas, por donde queda ahora actualmente el Ceibo, que por ahí salía la Llorona, el cura sin cabeza, en fin. ¿Qué hay de cierto de todo esto, licenciado? Cuéntenos un poquito. Bueno, mi estimado Pepe, antes de darle contestación a su pregunta, quiero agradecerles a todos los amigos, compañeros del deporte, del estudio, quienes se han conectado y relativamente uno se ha trabajado es por lo que tiene frente a uno. Relativamente antes habían los comentarios de la Llorona, del muerto sin cabeza y tanta cosa, pero este humilde servidor nunca vio nada. Yo les decía, comentábamos así en paz descanse con mi papá, que él nos, a veces nos conversaba de esas historias, dice, sí había el cura sin cabeza, sí había la Llorona. Yo le decía, papacito, como así lo tratábamos, papacito, creo que el miedo los hacía ver a ustedes tanta cosa. Decía, yo vuelta me voy por la oscuridad. No tenía miedo, le decía a él. Y en una cierta ocasión, en el 16 de julio de 1973, falleció mi abuelita, Teresa Riofrío, la madre de mi padre. Falleció en Trapichila. Y como ya estaba estudiando en el colegio nocturno, saliendo de clases del nocturno, me tocó irme solito a Trapichil por las canoas me fui caminando, cuando cerca de llegar al puente de la quebrada de Trapichillo escuché voces, cosa que el cuerpo se me hizo Piel de gallina, relativamente. Cosa que se me quedé parado un momentito y yo decía, me voy para ladito, pero paso. Cuando voy más allá, y
Ya comenzaron ellos a conversar más que habían estado pegando esos segundos traguitos. No supe quién, por la oscuridad de los árboles. En ese tiempo había árboles de un costado de la carretera que iba a Trapichillo, árboles del otro costado, que era funesto, como se decía. Era bien oscuro ahí. Y ese, cuando yo ya escuché que conversaban de lo que estaban medios tomaditos, yo caminé más rápido. Es así, fue la única vez, y llegué a Trapichillo bien sudadito, cosa que con la pena de mi abuelita que falleció, y también con la pena de, digamos, con el susto que me pegué ahí. Pero decir que yo haya encontrado algo, no. Asimismo, comentaban otros amigos, que uno de los amigos, que el papá le gustaba bastante malanocharse jugando baraja por ahí. Cuando llega a la casa, botando espuma, como también rayada el cuerpito de él. En paz, descansa, porque ya falleció, no quiero dar nombres, de un gran amigo. Y eso fue lo que en ese tiempo yo sí había escuchado, y yo palpé, pero habían sido personas que habían estado libando en esa oscuridad, y ya hicieron dar miedo. De ahí decir que mi persona haya encontrado algo así, no, porque no nos dejaban salir más de las 10:30 u 11, porque a las 11 de la noche también se apagaba la luz. Así era antes. Aquí solo teníamos energía hasta las 11 de la noche. De ahí al otro día. Entonces, había que jugar rápido. Y eso sí, toda la noche nos reuníamos con Lucho Peña, con la hermana de los señores Peña, Isabel Peña. Ella le gustaba estar con nosotros jugando. Y participaba ella también con nosotros, Carlitos Peña. Después ya estuvieron más amigos que llegaron a vivir por ahí. Miren, ¿no? Cada uno de estas anécdotas que nos trae quizás a recordar a quienes nos están siguiendo, y quizás también a hacerle acuerdo de muchas de las vivencias que ya nos han comentado acá en estos temas. Licenciado, cuéntenos un poquito de usted, ¿qué música le gusta? ¿Alguna vez usted lo vimos en redes sociales cantando también? ¿Tiene la afición a la música? ¿De pronto toca algún instrumento? Cuéntenos un poquito de esa parte. Bien, creo que la música viene de nuestros legados, de nuestros padres. Mi padre fue guitarrista. Él tocaba requinto. Ah, ¿ya? Y a veces dicen, un guitarrista le pega sus traguitos. Él fue algo especial. El guitarrista, ni un traguito, ni un cigarrillo, pero fue guitarrista. Vea, algo, por eso yo le decía, mi padre fue algo especial en la vida. Y a raíz de eso, por eso estaba escuchando a mi gran amigo Efraín Torres, un profesional también de la docencia del Pangui, de la recta del Pangui. Estaba escuchando ese mensaje que usted lo leía, y relativamente con él conformamos un dúo en Zamora Chinchipe, en el Pangui concretamente, y en todos los programas de los colegios, de las escuelas, ahí estábamos brindando unas canciones, los pasillos, los boleros y música latinoamericana también, sí, todo eso nos gustaba, y por eso con él decíamos, vamos la 30, ya sabíamos cuál era la 30, fíjese, teníamos ya numeradas las canciones ya con él. Y de ahí, en el año de 1987, ya me vine por acá, a la provincia de Loja, él se quedó por allá, luego él se fue, pidió el pase a la ciudad de Quito, y ya nos separamos. De ahí también cantamos con él,
con uno de los hermanos de los que tenían, cantaron esa canción de las cinco vocales, los que grabaron las cinco vocales. Una cinco de, vocales de amor. Sí, las cinco vocales de amor. Con uno de ellos toca, él hacía el dúo. En cuanto a guitarra, nada. Solamente cantando. De ahí ningún instrumento, no me he dedicado más que todo. A lo mejor si me hubiera dedicado, a lo mejor estuviera tocando guitarra, pero no me dediqué solamente a la música, a cantar. Y recuerdo que yo cantaba por allá y aquí en mi casa no cantaba casi. Ay, cuando en el año de 1989... quedamos campeones, el Club Deportivo Huracán, quedamos campeones de la provincia de Loja, hicimos un programa en el parque ya para felicitarnos, nos hicieron un programa, les digo, vamos a brindar unas canciones con mis amigos, cuando vienen mis amigos, llegan a mi casa, dice, hermano, ensayemos, a ver, ¿cuál vamos? Vamos a la tres, les digo, y comenzaron a tocar los boleros. Cuando mi papá, yo vivía con mis padres, mi papá, escuchando la guitarra afuera, y se acerca, dice, recuerdo como que fue de este momento, me dice, va, Armando ha sabido cantar, porque era la primera vez que cantaba aquí en mi casa, y de ahí ensayamos, nos fuimos a cantar en el parque, luego regresamos, mi papá era incansable para la música. Le encantaba la música y el deporte. Él, mire que él, a los 89 años que él tuvo, 90 años, él tenía el calendario del campeonato nacional pegadito donde él se sentaba en la sala. Ah, sí. Él le encantaba el deporte. Porque decía mi mamá, el mayor vicio de tu padre fue el deporte. Digo, qué lindo que nosotros hayamos copiado un poquito de lo que él practicó, porque él sí practicó el ecoboli, el fútbol, el boxeo, y lo que aquí no se ha practicado nunca, él lo practicó, el béisbol. ¿Dónde practicó? ¿Sí? Él había jugado béisbol en Portobelo, allá sí, como allá habían los gringos, porque allá se había ido a vivir un tiempo en mis padres, dice, yo practiqué hasta el béisbol con ellos. Qué bonito, les decía. A veces, muchas de las veces nos poníamos a conversar y él nos contaba su vida, cómo era, tan bonito que era antes sentarse. Ahora ya es un poquito diferente con los hijos. Los hijos ya con los teléfonos, en cambio, antes era, el teléfono era la conversación, el compartir de las vivencias vividas de aquellos entonces, de ellos también. Entonces, eso se ha vivido aquí con nuestros padres y nos han dejado un buen legado. Como digo, me han gustado bastante los pasillos y los boleros. Bolerista, me ha gustado lo de los panchos. Y asimismo, he compartido también la música con un compadre, con Rolando Angamar, que es mi compadre. Un buen músico del trío del grupo Madrigal en ese entonces, ahora Grupo Madrigal. Y qué bonito que he pasado todo ese tiempo. Y como digo, y siempre yo digo, con respeto, con respeto. Estaba escuchando un mensaje de un gran amigo, Yao Cueva. Yao Cueva pasa en Cuenca, ¿verdad? Azucena Aguilar en Quito. Luis Germán Guamán. También en Lago Agrio Pis, como se han ido los amigos de aquí, han venido otros nuevos amigos, pero ellos se llevan un recuerdo de ese servidor de Catamayo. Ese recuerdo, pues, que siempre perdurará en cada uno de esta generación, que actualmente está, pues, de la que ya ha pasado y de la que vendrá. Yadira Riofrío dice un abrazo fraterno a don Armando, excelente persona, se lo aprecia y quiere mucho, dice Yadira Riofrío. También algunos de los mensajes que están acá en la transmisión de nuestro programa formalmente informal,
Joana Elizabeth Zuquilán dice: felicitaciones, Armando, eres gran ser humano, educador y amigo, saludos. Saludos también para Joana en esta noche especial de Formalmente Informal. Es muy importante y gustoso poder estar conectados con todos ustedes y sobre todo con nuestro invitado, licenciado Armando Paz. Licenciado, otra de sus gustos personales. Cuéntenos un poquito de la gastronomía de Catamayo. Usted, como un nativo de Catamayo, nos habló que en el parque habían faiques. Y por ende también me imagino que habían cabras por ahí sueltas. No lo sé, confírmenos usted, licenciado. Sí, mi estimado Pepe, anteriormente los animalitos salían a la calle. Los soltaban al campo. En la tarde se cruzaban por el parque, tanto las cabras como los asnos, los burros concretamente. También ellos, también se hacía cosas con el burrito, se le agarraba una lata en la cola y se lo hacía correr más duro. Eso eran los de muchachos, esos eran los juegos, esa era la diversión de uno, oiga. Y qué hermoso, decimos de Catamayo, este humilde servidor se ha comido la carnecita de burro, asadita, riquísima, con yuca. Mi gran compadre, Raúl Bustamante, él sabe. Jaime Machuca también sabe. Que no hace mucho tiempo vinieron aquí a mi casa con, ¿sabe con cuántas libras? Con 9 libras de cecina, pero de burro. Yo pensaba que iban a traer cecina de chancho, pero la trajeron y la... Y compartimos aquí entre amigos. Ah, la cecina de chancho también. La fritada era en el parque, se hacían en los faiques, debajo del faique. Ponían que, ¿cómo se hacían? Con piedritas. Ponían piedras y ahí se hacía. Y uno iba ahí a comprar la fritada de chancho. Y eso había en el parque. Así nomás, ahora ya no se puede, ahora hay locales ya más, o sea, por higiene está muy bien, pero en aquel entonces eran las piedritas, la paila y la carne ahí. Palito para mover. El palito, para mover, y ya estaban con la fritada, la yuca ahí, y eso se hacía. En ese entonces, sí, fíjate, en el tiempo de niñez, a mí muy poco me gustó ir a vender cositas. Yo tuve mi hermano menor, Rodrigo Paz. Él sí le gustaba ir a vender helados. En cambio, yo también sí le iba a ayudar, porque mi mamá hacía así, es cositas. Los helados, hacía la gelatina, hacía los higos con queso. Eso también íbamos a vender en las canchas de boli que había cerca por ahí. Había bastante gente, corríamos a vender, pero a mí muy poco me gustaba. A mí más me gustaba ir a trabajar, a ganar trabajando en una huerta o ayudándole a mis padres en la huerta. Pero mi hermano, cada cual nacemos con esa inclinación a cualquier situación. Pero lo importante es que eso que hicimos nos sirvió mucho para posteriormente poder decir, con mi trabajo me he comprado esto. Dígase, a los 14 años, yo en mi casa ya tenía mis buenas cositas, una buena cama, una buena cómoda, un ropero bueno. A los 14 años, vean. ¿Y qué me dio? Pagando con mi trabajo. Porque trabajé también. Así como trabajaron de mis tíos, también trabajé en Malca. En Malca, en construcción. De cadenero, recuerdo con algunos amigos de Catamayo, como Manuel Aguilar, Víctor Mora y Fabián Padilla, un Alcíbar Herrera, en paz descanse, que ya falleció. Trabajábamos de cadenero haciendo el canal que llega a los mangos en Guayabal. El canal que,
que viene del río Catamayo y llega acá a San José. Ese canal lo hicimos. Mire, tuve la suerte, digo, que me ponían a mí el frente para que vaya a coger los datos. Llevábamos la mira, el palito numerado, la mira que se llama, inclinómetro, y cogíamos los datos. Y el ingeniero llegaba y él se ponía a dibujar con los datos que le llevábamos nosotros. Así hacía. A veces, los días domingos, llegaba a mi casa, 6 de la mañana, Armando, acompáñame a trabajar. Con medio día que trabaje, les pago, casi me sale para pagarles a todos los trabajadores la semana, vea. Así me decía el ingeniero. Así decía el ingeniero, cosa que decía, vamos. Nunca dije no. Nunca dije no. 6 de la mañana, mira, un domingo que teníamos que estar, que podíamos descansar, pero ya llegaba mi jefe, decía, a trabajar. Vamos. El trabajo a uno lo dignifica. El trabajo, en lo que sea, en cualquier trabajo que sea, lo dignifica la persona y lo hace ser mejor ser humano. Una persona de bien. Quiero leer algunos mensajitos también que están por acá. Jonathan Jaramillo dice, un saludo, papá, desde Timbara, una vida exitosa. Por acá también tenemos otro de los mensajitos, dice María Solano Quesada, que cante, vea. Ya lo están pidiendo como artista, esa faceta no la sabíamos, lo están pidiendo como artista. Vilma Jiménez dice, felicitaciones, licenciado Armando. Job Díaz dice, felicitaciones, licenciado Armando Paz, muchas bendiciones, que el Señor le dé mucha sabiduría, éxitos. Joe Albán dice, qué bonito saber de la tierra donde viví, muy feliz, mucha gratitud y honores para ti, Tomita querida, hoy y siempre, Catamayo, dice. Otro de los mensajes también están por acá, dice José David Fajardo, felicitaciones, don Armando, qué bonito sus anécdotas. Otro de los mensajes también, Anabel Lapo Garrido dice, felicidades, cuñado Armando, eres un gran ser humano. Vean, ahí están los comentarios también que cada vez se suman más y más. Ángel Ramiro Espinosa dice, felicidades, Armando, un excelente profesional, una buena persona, saludos para ti y tu familia. Al programa igual, dice, gracias también para Ramiro Espinosa. Es un gusto inmenso poder estar aquí junto a ustedes todos los jueves en este programa que le hemos denominado Formalmente Informal. El próximo jueves estaremos con un programa especial, así es que estaremos con una remembranza. Cumplimos ya el 21 de abril un año de estar al aire, de llevar a ustedes estas diferentes historias como las de hoy que estamos contando junto al licenciado Armando Paz. Nos llena nuestro corazón de sobremanera de llevar pues esta historia para ustedes, quizás para las personas que vivieron en aquella época, para las personas que de pronto no tuvimos la oportunidad de vivir esa época, y esto quedará como un legado histórico, quedará ahí en nuestra red, en el internet, para que luego puedan revisarlo cuando quieran. Esto no se borrará, esto quedará aquí plasmado para siempre, así es que nos da mucha alegría, como les dije hace un momento, poder contar esta historia junto a ustedes. Un mensajito más para continuar por acá. Dice Rosa Magdalena Romero, felicidades al flamante docente Armando Paz y dedique una bella canción, dice. A ver, ya vamos con dos pedidos, licenciada, a ver si usted se anima a pegarse una cancioncita de pronto, no sé, vamos a ver qué nos dice nuestro invitado. No sabíamos que era artista, vea, si no ya lo hubiéramos dicho, prepárese su cancioncita para que se la toque acá, para que nos cante una canción. Eli Jumbo dice entonces, dice, estamos de fiesta, saludos al programa. Sí, muchas gracias. El próximo jueves, pues, estaremos con un programa especial. Bueno, licenciado Armando,
No sé, usted díganos, de pronto se va a pegar alguna cancioncita. Estamos ya terminando la primera hora, vean, que cante, están pidiendo que cante. Usted diga, licenciado. Al término del programa, al término, para cerrar con brocha de oro, dijo, el programa. Muy bien, entonces yo quiero hacer una pequeña pausita ahora mismo para saludar a nuestros sponsors y luego ya de regreso volver con nuestro amigo Eduardo Valdivieso. El día de hoy Aleida pues no pudo estar en el programa, lo que pasa que está haciendo una remodelación de su mansión y la han dejado sin energía eléctrica, entonces decía que estaba un poquito oscuro por ahí y prefirió no conectarse, pero esperemos que ya haya llegado la luz en su casa para poder conectarnos en esta siguiente hora. Así es que voy a voy a ir a saludar a nuestros sponsors de regreso para continuar con más de esta historia que le estamos contando acá. Pero antes de que ello, dice Bolívar Viteri, un saludo de parte de Bolívar Viteri, alumno de la Escuela 22 de Mayo. Felicidades, Armando Paz. Vean, ahí están también los alumnos, así es que regresamos luego de este pequeñísimo espacio comercial. Formalmente informal llega a usted gracias al gentil auspicio de la Escuela de Conducción del Sindicato de Choferes Profesionales de Catamayo. Te invita a formar parte de los cursos de capacitación para la licencia tipo C y tipo E. Inscripciones abiertas, clases teórico virtuales, clases prácticas presenciales. Aprende a conducir con los mejores. Sindicato de Choferes de Catamayo. No te quedes fuera, tenemos planes de financiamiento directo. Visítanos en nuestras oficinas, Avenida Catamayo e Isidro Ayora. Obtén la licencia tipo C y tipo E. Sindicato de Choferes de Catamayo. Catamayo. Clix Internet Banda Ancha por fibra óptica. Es ahora Velocity, el internet que alcanza para todos. Trabajamos con tecnología 100% fibra óptica hasta tu hogar para que navegues a gran velocidad y estabilidad. Cobertura Loja, Catamayo y Gonzalamá. Contáctanos ya al 072-58-300 o al 099-655-5000. Dirección en Catamayo, Avenida Catamayo y Bolívar. Conoce más de nuestros servicios en www.grupovelocity.com. Zona 7 Producciones, eventos y servicios. Tenemos artistas nacionales e internacionales, pantallas LED, circuito cerrado, sonido con línea Array, JBL, RCF, tarimas, iluminación, estudio fotográfico, creación de spots, audiovisuales, institucionales y musicales. Comunícate al 0993-257674. Contriburger, toda una variedad de hamburguesas, alitas, hot dog, picaditas, jugos, batidos y mucho más. Estamos ubicados en Catamayo, Avenida Isidro Ayora, entre 18 de noviembre y 9 de octubre. Horarios de atención de miércoles a lunes, de 15 horas a 23 horas. Reservaciones 0989-890640. Contriburger. Ahora sí, continuamos con Formalmente Informal, programa de opinión y análisis. Pues negro. Ya la estaba afinando la garganta por ahí. Ya la estaba afinando. Quiero leer un mensajito más para continuar. Dice Ivoni Lapo. Felicidades, Armando. Dios te bendiga. Por acá también tenemos otro mensajito. Paulina Lapo dice: felicidades, Armando, por ser un excelente ser humano, esposo, padre y abuelo. Ahí está el cariño impresionante. Ahí está el cariño impresionante de nuestra gente, también para nuestro invitado. Por acá hay otro mensaje, dice Jonathan Jaramillo, dice, está pendiente el dúo papá Armando, dice, vea, ahí también está otro de los mensajitos que nos escriben, pues también acá, a través de la transmisión. Gracias a todos ustedes por estar pendientes de nuestro programa. Vamos a continuar. Antes de aquello, también quiero de sobremanera también saludar a todos quienes están conectados a través de nuestro canal en YouTube. Estamos transmitiendo de forma simultánea en YouTube, en nuestro canal Viva Catamayo. También estamos a través de TuneIn Radio. Si ustedes prefieren, pueden escucharnos a través de TuneIn Radio, o también nos pueden escuchar o nos pueden ver a través de Twitter. Todas esas plataformas estamos transmitiendo para que usted elija cuál. De pronto quiere estar en la comodidad de su televisor, simplemente ingrese a YouTube, nuestro canal Viva Catamayo, y ahí puede
visualizarnos en pantalla gigante. También en nuestra página web www.vivacatamayo.org, ahí están todos nuestros contenidos de forma clasificada, todo pues organizadito ahí en nuestra página web, y todo lo que tiene que ver pues con lo que sucede en nuestro cantón Catamayo. De esa manera pues estamos también ahí guardando todo lo que acontece en nuestro cantón, pues indiferentemente de la situación política de nuestro cantón. A veces esa situación hace que se borre la información. Nosotros tenemos ahí pues todo quizás ese desarrollo cronológico de nuestro Catamayo, y con eso también estamos complementando con las vivencias de cada uno de nuestros seguidores, de nuestros invitados, que complementan esta historia, que es la historia de Catamayo. Bueno, por aquí también dicen, a ver, dice lo siguiente, vamos a leer el último mensajito. Mari Cisne dice: saludos para mi ñaño Armando, una excelente persona. Vean, por ahí también están los comentarios que no se hacen esperar. Bueno, licenciado, pues ya nos dijo que nos va a cantar al final una cancioncita o no sé si dos. Nosotros vamos a continuar acá en esta parte importante. Cuéntenos un poquito, licenciado, hasta que ya nuestro amigo Eduardo ingrese, cuéntenos un poquito de la parte académica. Usted estudió en el Colegio Nocturno Catamayo, pues yo también estudié ahí a propósito. Cuéntenos un poquito cómo fue, cómo se inclinó usted a estudiar para ser docente, qué fue lo que le llamó la atención en este espacio y decir, bueno, voy a ser docente, voy a ser educador. Muy bien, mi estimado Pepe. Relativamente, yo estudié en la Escuela Ovidio de Crowley, la primaria, en el Colegio Nocturno Catamayo, con unos grandes docentes de aquel entonces, y en la actualidad también hay también excelencia de docentes en lo que fue el Nocturno Catamayo, hoy en la actualidad Emiliano Ortega Espinosa, con la fusión de instituciones educativas. En el Colegio Nocturno, con grandes compañeros, eso decían antes, Bolívar Carrión, Luis Peña, Edgar Ojeda, un grupito más o menos, fíjense que nosotros iniciamos 3 paralelos en primer curso y terminamos 6 estudiantes en sexto curso. Se iban saliendo hasta que culminamos 6 estudiantes, con César Ojeda, Jorge Cabrera, fueron nuestros compañeros que terminamos el sexto curso, hoy bachillerato, en el colegio, en el patrón Colegio Nocturno Catamayo. Orgullosamente decíamos, fíjese que en ese entonces trabajábamos y estudiábamos. Por eso siempre suelo decir aquí en el hogar, digo, más antes nos sacrificamos bastante para poder estudiar. Luego estaba siguiendo la universidad y mis viejitos relativamente en la agricultura no les alcanzaba para uno seguir estudiando. Estuve estudiando, siguiendo físico-matemático en la universidad. Cuando llego a la casa, dice Armando, ¿quieres ser profesor? ¿Cuál era la respuesta del hijo para el padre? Lo que a usted le alcance, papacito. Así les contestábamos a nuestros padres. Lo que usted le alcance. De ahí a mí me hubiera gustado ser un ingeniero civil porque me encantaban los números. De ahí llegué y justo se abría el normal superior en Zamora. Dicen, allá se va a abrir, ¿quieres irte a estudiar allá? Me voy a estudiar allá. Y allá me gradué de profesor. En ese entonces hubo la suerte de que los de la Dirección de Educación lleguen al instituto a preguntarnos. Vamos a ubicarlos de acuerdo a la calificación, nos dijeron. Vamos a ubicarlos de acuerdo a la calificación, los vamos a ir ubicando como profesores de las escuelas. O si tienen algún lugar específico, anoten para
nosotros enviarlos al lugar que ustedes quieren. Y tenía dos grandes amigos, Víctor Larriátegui, Jorge Hurtado y mi persona, éramos los tres para todo. Dijimos, vamos a Zumba, al cantón Chinchipe, la parroquia Zumba de la provincia de Zamora en Chinchipe. Vamos a Zumba. Ya muy bien, a los tres nos mandamos a Zumba, pero nos separaron tanto que nos encontrábamos entre los tres grandes amigos, nos encontrábamos al mes cuando llegábamos a cobrar nomás. Fíjense. Entonces, de esa manera, yo ya ingresé como profesor de educación primaria en la escuela 4 de enero del barrio Rubíes, de la parroquia Zumba, del cantón Chinchipe. Fíjense, llegábamos a Zumba caminando, y de ahí habían 5 horas más allá para llegar a la escuela. Por eso dije, ese sacrificio que uno se hace lo vuelve a uno tan responsable, que dije, nosotros trabajábamos de lunes a viernes, del primer día al último día de clases del año lectivo. Y eso es el gran cariño que a veces le tienen los estudiantes a uno como docente. Y de esa manera, luego de estar trabajando en Zumba, los de la UNE provincial de Zamora Chinchipe, ellos habían coordinado para que me den el cambio, y vine a trabajar por acá, por Yacuambi, de Yacuambi a 2 horas más arriba, que en un lugar que se llama Paquinza, en Yacuambi de Zamora Chinchipe. Así mismo, luego pasé a trabajar en la recta del Pangui, como tenía el mensaje anterior de la recta del Pangui, ahí estuve casi 4 años, donde trabajé tan bonito con la gente, cosa que como deportista hicimos una cancha de fútbol en la escuela. Qué lindo, cosa que era la reunión con la gente ahí, cosa que algo hermoso, que eso no se va a olvidar uno. De ahí, el 28 de diciembre de 1987, luego ya mis padres ya no querían que esté por Zamora Chinchipe, porque el camino, el clima también, bastante lluvia para allá y me tenían muy lejos. Ellos hicieron todo lo posible, ellos mismos tramitándome en Loja, llevando la carpeta a la Dirección de Educación para obtener el cambio acá a la provincia de Loja, y tuve la suerte de trabajar en Vicentino del cantón Huyango. Luego, en Olmedo, en Loma Redonda, también trabajé. Y luego de Loma Redonda sí vine aquí a la escuela 22 de mayo de 1981 de la parroquia hoy, parroquia urbana San José, donde aquí laboré cerca, faltó un mes para los 29 años de servicio docente en este establecimiento, que cuando yo llegué hubieron 2 aulas y cuando salí quedó como ahora la ven toda la ciudadanía de San José y Catamayo. Especialmente. Quiero darle la bienvenida también a nuestro amigo Eduardo Valdivieso y luego leer unos mensajitos. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Saludos cordiales, mi estimado Pepe, para usted y para el señor licenciado Armando Paz. Estaba escuchando detenidamente el ámbito educativo. Bueno, con el licenciado Armando Paz se puede hablar de todo prácticamente, de educación, de deporte, de política, y de anécdotas también, ¿no? Hay una amplia gama de temas con los cuales pues podemos entablar un diálogo con el licenciado Armando Paz, a quien le agradezco muchísimo por haber atendido positivamente esta invitación que le realizamos para el programa Formalmente Informal. Y también un abrazo sincero para quienes siguen la transmisión, siguen este espacio, todos los días jueves de Formalmente Informal. Así que, mi estimado Pepe, continúe usted con los mensajes y con lo que pues escriben quienes están siguiendo la transmisión. Gracias, mi estimado Eduardo, claro que sí. Voy a leer rápidamente para continuar, pues hay muchísimo todavía que hablar. Estamos creo que en una
cuarta parte de cómo tenemos formateado nuestro programa. Maggie Troya dice, felicidades, licenciado, Dios lo bendiga. Acá también tenemos el mensajito de Flavio Swing, dice, saludos, mi amigo Pepe. Dice Flavio Swing, saludos a mi gran amigo Armando Paz, ya volveremos al estadio a disfrutar del buen fútbol. Vea, están extrañando ya volver a los estadios, así es que Dios quiera que pronto también sea ese retorno. Joe Albán dice, el licenciado Rogelio Albán fue nuestro profesor de literatura, vea, la época del colegio. Por acá también tenemos otro de los mensajitos, Naida Saquinaula, los tiempos. Estimada Naida, ya ahorita estamos, ya no estamos en la campaña, por eso ya está liberadita, creo, con más tiempito, Naida. Saludos cordiales. Naida Saquinaula dice, saludándoles a los tiempos, mis apreciados amigos. Un gusto verlos. Un saludo especial al licenciado Armando. Y complacida de saber que ha prestado sus servicios y sus conocimientos en mi querido Cantón Chinchipe. Y sí, que cante, por favor, abracitos. A ver si le invitamos a Naida para que haga un dúo ahí. ¿Qué le parece, Eduardo? Está muy bien, está muy bien. No hay ningún problema. Bueno, entonces, vamos a ver si se animan a que hagan un dúo ahí. Claudia Rodríguez dice, felicidades, licenciado Armando. Por acá también tenemos otro de los mensajitos, vamos a hacer la pantalla grandecita para no equivocarnos. Rodrigo Flores dice, saludos cordiales para mi gran compañero y amigo Armando Paz, un excelente maestro y persona. Saludos cordiales también para el licenciado Rodrigo Flores. Por acá, otro de los mensajitos, Mari Cisne dice, felicitaciones, tío, saludos de parte de Martina y Carlita. Son algunos de los comentarios. Así es que, mire, ese cariño inmenso que le tienen a nuestro invitado. Vean que ya vamos, ya voy a contar cuántos mensajitos van, pero van algunitos, desde luego. Voy a leer ese último mensajito. Dice Magno Garrido, desde Quito, felicitaciones para Armando Paz. Felicidades. Bueno, vamos a, ahora sí le voy a dar paso a nuestro amigo Eduardo Valdivieso para continuar. Luego de unos 10 minutitos vamos a dar hacer una pausita para seguir leyendo sus comentarios, queridos seguidores. Eduardo. Bueno, gracias, mi estimado Pepe, un gusto saludarlos nuevamente, y al licenciado Armando, a quien hemos tenido la oportunidad de entrevistar en varias ocasiones, hacer información del ámbito educativo, bueno, hacer opinión también, desde luego, y no quiero separarme del tema educativo, quiero preguntarle más bien, ¿extraña estar en las aulas, mi estimado licenciado? Sí, un saludo cordial para ti, Eduardo Valdivieso. Agradecimiento también de parte de este servidor del Magisterio por la oportunidad que nos brindan para poder hacer conocer a la ciudadanía. Muchas las veces creo que uno sí se ha dejado, se ha movido una piedra de un lugar a otro, siempre suelo decir. No. Algo que hago, digo, siempre he movido una piedrita de un lugar a otro. Relativamente, yo trabajé exactamente 37 años en el magisterio. Mayormente en la escuela 22 de mayo, ¿no? Mayormente. 22 de mayo de 1981, 29 años. Ya. 37 años cumplidos el día que me jubilé. Esas coincidencias en la vida. Creo que uno se esforzó, ¿para qué? Para que la niñez, la juventud vaya con bases al octavo año, al colegio. Creo que muchos estudiantes siempre me escriben, ahora que hay la facilidad de poderse conectar con el teléfono y poder saludar con grandes amigos, grandes ingenieros, grandes maestros que han sido, que han pasado por mis manos, dicen ellos. Realmente sí se extraña, Eduardo, luego de salir. Pero dije, tenemos que dar paso a la juventud. Hay mucha juventud preparada para el magisterio y que no tiene la oportunidad de ingresar. Entonces,
ya se ha trabajado. Yo siempre decía anteriormente, solía decir, qué lindo que fuera, con 30 años de servicio, los maestros deben dar un paso acostado para que vayan los jóvenes, para que puedan ingresar los jóvenes al magisterio con esa mente tan lúcida que salen ellos de las aulas, puedan guiar de la mejor manera. Eso no quiere decir que nosotros no nos preparamos para cuando ya tuvimos una cierta edad. No, más bien nosotros seguíamos cursos continuamente. Nos íbamos a seguir curso en Loja, en Gonzanamá, en Catacocha, en los lugares donde había un curso, nos íbamos a preparar con la finalidad de darles con mayor facilidad las clases a los estudiantes. Como siempre suelo decir, jugando se aprende. Como deportista, a veces salíamos a la cancha a jugar y estaban aprendiendo lo de matemática, estaban aprendiendo lo de estudios sociales, lo de ciencias naturales, nos íbamos al ladito al huerto escolar. Cosa de que de esa manera se trabajaba y se ha trabajado con responsabilidad, que es lo que más se pudo lograr. Claro, extrañamos, fíjese, de haber llegado a la escuela 22 de mayo de 1981 a encontrar dos aulas sin cerramiento y luego haber participado con los padres de familia, porque la colaboración de los padres de familia fue magnífica todo el tiempo que trabajé en ese establecimiento, donde ahora los estudiantes se sienten tranquilos de ir cada grupo de estudiantes a una aula pedagógica. Antes, cuando yo llegué, teníamos que arrendar para poder atender a los estudiantes. Luego ya se hizo lo que se hizo. Alguna huellita se dejó en ese establecimiento educativo, mi estimado Eduardo. Licenciado, ¿cuál fue el sentimiento suyo? Quisiera que le cuente, nos cuente a nosotros y le cuente a quienes están siguiendo esta transmisión, el último día que usted laboró en la institución educativa de mayor recordación, por los años, obviamente, la Escuela 22 de Mayo. Sí, fueron lágrimas fueron. La despedida con los estudiantes, la despedida con los padres de familia, la despedida con mis compañeros maestros, quienes apoyaron bastante. Y fue algo para no olvidarse. A pesar de ser horas, el programa me hicieron en horas laborables, hubo un buen grupo de padres de familia que, dejando de hacer sus quehaceres en su casa, llegaron a despedirlo Armando Paz. Señor director, hasta ahora. Saludos, señor director. El eterno director de la 22 de mayo, entonces, ¿no? Fíjense, tuve la suerte, porque no todos han tenido la suerte de laborar como directivos tantos años. De los 37 años que estuve en el magisterio ecuatoriano, 33 años fui director. Fui 4 años en el Oriente y 29 años aquí en Catamayo. Y eso para mí me llena de satisfacción, porque decían algunos compañeros, pero Armando, no ganas más como siendo director. Así es, pero ya me gustaba. Y mire, no fui director de oficina. Yo fui director y fui profesor de grado, que eso, yo cumplía la doble función, pero incansablemente ahí estaba, en el grado y también cumpliendo las veces de directivo en el establecimiento educativo. Licenciado, de sus hijos, ¿alguien heredó esa misma vocación por la educación como maestro? Mi Dayana, ella también laboró en Machala,
en el pasaje como docente de educación física. Ella es técnica deportiva, graduada como técnica deportiva. Con esto de la pandemia, la Secretaría del Deporte suspendió los contratos, por contrato estaba ella, suspendió los contratos a todos los docentes de educación física que laboraban en todo el país. Y desde la pandemia para acá, ella se encuentra aquí en mi casa, pero ella se inclinó a guiar a estos estudiantes en la rama o en el área de educación física. Qué bien, qué bien. Importante lo que usted cuenta, licenciado Armando. Vamos a establecer contacto nuevamente con Pepe para dar a conocer algunos comentarios. No sé si hay preguntas también, y también pasar con los auspiciantes de este programa, como es formalmente Informal. Pepe. Muchas gracias, estimado Eduardo. Claro que sí, hay algunos mensajitos que quiero darles lectura rápidamente. Rodrigo Paz dice: saludos a mi gran amigo, hermano, excelente maestro y persona. César Castillo dice: saludos cordiales a mi ñaño Armando Paz, que Dios le conceda muchos años más para que disfrute sus logros. Dayana Paz dice: felicidades, papi Armando. Excelente ser humano, maestro, deportista y sobre todo un excelente padre. Lili Ruiz dice: felicidades, ñaño Armando, un gran ser humano, se lo quiere mucho. Por aquí también tenemos otro mensajito. Jenny Castillo dice: saludos a mi ñaño Armando, una excelente persona y un gran maestro, que Dios lo bendiga siempre, se lo quiere mucho. Son algunos de los comentarios que están acá. Así es que de esta manera vamos rápidamente a saludar a nuestros auspiciantes para de regreso continuar con más de Formalmente Informal. Volvemos rapidísimo. Formalmente Informal llega a usted gracias al gentil auspicio de la Escuela de Conducción del Sindicato de Choferes Profesionales de Catamayo. Te invita a formar parte de los cursos de capacitación para la licencia tipo C y tipo E. Inscripciones abiertas, clases teórico virtuales, clases prácticas presenciales. Aprende a conducir con los mejores. Sindicato de Choferes de Catamayo. No te quedes fuera, tenemos planes de financiamiento directo. Visítanos en nuestras oficinas, Avenida Catamayo e Isidro Ayora. Obtén la licencia tipo C y tipo E. Sindicato de Choferes de Catamayo. Catamayo. Clix Internet Banda Ancha por fibra óptica. Es ahora Velocity, el internet que alcanza para todos. Trabajamos con tecnología 100% fibra óptica hasta tu hogar para que navegues a gran velocidad y estabilidad. Cobertura Loja, Catamayo y Gonzalamá. Contáctanos ya al 072-58-300 o al 099-655-5000. Dirección en Catamayo, Avenida Catamayo y Bolívar. Conoce más de nuestros servicios en www.grupovelocity.com. Zona 7 Producciones, eventos y servicios. Tenemos artistas nacionales e internacionales, pantallas LED, circuito cerrado, sonido con línea Array, JBL, RCF, tarimas, iluminación, estudio fotográfico, creación de spots, audiovisuales, institucionales y musicales. Comunícate al 0993-257674. Contriburger, toda una variedad de hamburguesas, alitas, hot dog, picaditas, jugos, batidos y mucho más. Estamos ubicados en Catamayo, Avenida Isidro Ayora, entre 18 de noviembre y 9 de octubre. Horarios de atención de miércoles a lunes, de 15 horas a 23 horas. Reservaciones 0989-890640. Contriburger. Ahora sí, continuamos con Formalmente Informal, programa de opinión y análisis. Y por supuesto, ahora sí, continuamos con Formalmente Informal a través de su plataforma, revista virtual Viva Catamayo. Quiero también, antes de darle paso a nuestro amigo Eduardo Valdivieso, quiero recordarles que Clix Internet Banda Ancha, si usted de pronto quiere cambiarse de proveedor de Internet, la instalación es gratuita. Hay esa promoción, así es que si ustedes desean más información, las oficinas de Clix Internet Banda Ancha están ubicados justamente diagonal al Banco de Loja, y pues ahí les pueden dar toda la asesoría necesaria. Eduardo. Bueno, gracias, mi estimado Pepe. Para cerrar el tema educativo y
meternos de lleno a dos temas más que son importantes, como es el político y también el deportivo. Ya nos quedan pocos minutos, licenciado Armando. Quiero preguntarle, mire, esta semana se celebró el Día del Maestro Ecuatoriano y pues precisamente coincide con esta celebración que fue el 13 de abril, que días antes el presidente de la República ya puso el ejecútese a las reformas a la ley de educación respecto a que, por ejemplo, se mejora el salario de los docentes, por un lado, por otro lado, se elimina el bachillerato general unificado y se retoma lo que es el bachillerato por especialidades. Usted como educador, quiero preguntarle, estas reformas que recientemente el presidente de la República, Lenín Moreno, pues ya envió al registro oficial para que se publique y sea ley ya definitivamente, ¿cómo las analiza usted, licenciado Armando? Muy bien, estimado Eduardo, relativamente ya era tiempo. Ya era tiempo porque desde marzo del 2011 los docentes no habíamos tenido un centavo de alza salarial, un centavo. Ya era tiempo de que se fijen el sacrificio que hace un docente. Ahora, en este año, los padres de familia se dan cuenta cómo sufre un docente con un grupo de estudiantes en un aula, ahora que tienen que los padres de familia apoyar en la educación de sus hijos. Realmente, el alza que dejan, para mí muy bien. Relativamente, creo de que los 2.5 salarios mínimos vitales para un docente que inicie en el magisterio ecuatoriano está muy bien. Y de ahí, antiguamente cada 4 años ascendíamos automáticamente los docentes de categoría por antigüedad. Luego ya tuvimos que seguir cursos para ascenso de categoría. Ahora, ¿qué mejor? El prepararse de los docentes es lo mejor. Hay que estar continuamente preparándose. Piden 330 horas para poder ascender de categoría, que es bastante también es. Pero durante los 4 años, qué bueno es de que se retome ya las 10 categorías. Nosotros terminamos con 7 categorías. De la A hasta la G. Algunos tuvimos la suerte de salir con la categoría A, otros con la B, otros con la C, con sueldo bien bajo, bien bajo. Y eso sí molesta como educador, de que al magisterio no nos hayan tratado tan bien durante muchos años. Y qué mejor que de aquí en adelante tomen en cuenta el sacrificio que hace el maestro. El dejar su hogar para ir a laborar. El tener que venir del establecimiento educativo a su hogar a prepararse. No es que salió del establecimiento y se terminó. No. El docente también tiene que prepararse en su casa, en su hogar. Entonces, esto de las reformas a la ley de educación, creo que ya era tiempo que este gobierno ya viene siendo, puso el ejecútese para estas reformas que vienen en beneficio del magisterio ecuatoriano. Y qué hermoso de que
hayan escogido esta gran profesión de, que nos permite a los seres humanos dar un granito de arena y amoldar a cada uno de los estudiantes de la mejor forma, con diferentes suertes, sí, con diferentes suertes, pero uno se trata para que todos salgan de la mejor manera. Licenciado Armando, y precisamente en ese tema, la otra pregunta que le hacía respecto a si es mejor, según su criterio, desde luego, el que pues se retome el bachillerato por especialidades. Sí, creo que es mejor, porque ahí el estudiante va a inclinarse por algo que le gusta, no que le vengan a decir, va a seguir esto, y si no le gusta, por eso el fracaso durante tantos años, que hay tanto profesional que lo inclinaron, que tuvo que seguir tal carrera, porque a eso le tocaba. Qué mejor que desde que inicie el bachillerato ya se puedan preparar a lo que más les gusta, porque todos los seres humanos no nos gusta una sola cosa. Cada uno somos inclinados a diferente área de estudio. Y qué mejor que se retomen el estudio por especialidades, que eso es algo magnífico para mí. Bien, licenciado Armando, pasemos al tema político. Quiero preguntarle a usted su criterio y algún pequeño análisis de pronto de lo que sucedió el día domingo en la segunda vuelta electoral, la segunda vuelta presidencial ya, pues dos candidatos que estaban disputándose palmo a palmo en una campaña, yo diría que muy agresiva también, que se tornó la misma y que pues dejó a un ganador como es el Guillermo Lasso, presidente electo del Ecuador. ¿Cómo ve usted esa elección, según su criterio? Bueno, mi estimado Eduardo, como tú lo dices, relativamente fue una campaña muy agresiva, muy agresiva. Creo que fue una de las más agresivas de todos estos 40 años, la más agresiva. Creo que eso no, como seres humanos, nos ponemos a pensar mucho cuál es la ambición de llegar, de continuar. Creo que este servidor, yo siempre he dicho o he manifestado, cuando he estado en directivas, digo, ya he estado sirviendo en este tiempo, continúe otra directiva. ¿Para qué? O sea, no es para dejar, hay que dar paso a los demás. En el Ecuador tenemos mucha gente muy preparada, muy preparada. Tenemos mucha gente muy capacitada. Creo que en esta ocasión el pueblo ecuatoriano votó por el que quiso que sea nuestro presidente, por el que quiso que sea nuestro presidente, dándose cuenta que muchos años han pasado de un grupo de políticos del país. Y vamos a aspirar, a pesar de que soy de las personas que me doy cuenta, porque fui administrativo muchos años en un establecimiento, que cuando no hay dinero no podemos hacer muchas cosas, pero aspiramos que ese poco de dinero sea bien dirigido, sea bien repartido en todos los sectores. Ese es mi pensamiento, que quisiéramos que ese dinero, el poco dinero que hay en el país, sea repartido en todos los sectores que conformamos nuestro Ecuador. De esa manera, al término de este periodo, poder decirle gracias a alguien. Y posteriormente estaremos enfocándonos. Digo, cada ser humano tenía que votar por uno de los dos, porque uno de los dos tenía que ser el presidente. Y realmente yo, aquí en Catamayo me conocen, de qué línea política yo he sido. De qué línea política he sido, y
Y continúo. Si no, estoy activando ahí, pero pausadamente sigo en ese pensamiento ideológico como es el de la izquierda democrática. Qué bien, licenciado. Y bueno, se le pone muy cuesta arriba al presidente electo Guillermo Lasso porque hay una crisis económica, pero pues como usted lo manifestó y tomo las palabras del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que la plata alcanza cuando nadie roba, pues desde luego, ¿no? Es algo lógico. Licenciado Armando, y para cerrar este capítulo de lo que es el tema político, ¿algún criterio suyo de el gobierno de Lenín Moreno? Algunos dicen que se va prácticamente sin pena ni gloria. ¿Qué cree usted? Bueno, él cuando entró, entró con bombos y platillos. Mucha expectativa. Y, bueno, o sea, es que le dejaban la mesa servida. Así eran, esas eran las palabras. Pero realmente sí dejó mucho que desear. Mucho. Fíjese, esto de la pandemia. Esto del Ministerio de Salud. Tantas situaciones que se vienen escuchando que realmente lamentamos. Como ecuatorianos, como un ecuatoriano, sí se lamenta cómo se han portado todos quienes han participado durante todo este tiempo. Y en particular durante el tiempo de Lenín Moreno, porque realmente sí dejan mucho que desear a los ecuatorianos. Bien, una pregunta nada más, licenciado Armando. ¿Ustedes hicieron algún compromiso, ya saliéndonos del tema político y hablando un poquito del tema familiar, ustedes con sus hermanos hicieron algún compromiso de nunca separarse y vivir todos en la misma, en el mismo sector? Esa es la suerte que no la tiene cualquier familia. Creo que... Lo puedo observar, padres, sí. Sí, nuestros padres nos bendicieron así, de esa manera. Y qué hermoso que es decir... Todos los 8 hijos vivimos en este sector. ¿Por quién? Por mis padres. Por ellos estamos viviendo aquí en este sector. Y qué bonito que vivimos, nos llevamos del uno al otro, nos pasamos un bocadito del uno al otro y relativamente pasamos muy bien en familia. Y eso creo que no todos tienen esa misma suerte. Porque cuando ya se casan, se van a un lado, se van a otro lado, se van lejos de los padres. Aquí hemos tenido esa suerte de que nuestros padres murieron rodeados de los 8 hijos. Y por ende, la ciudadela La Paz, ¿no? Sí. Nosotros siempre decimos la ciudadela La Paz. El señor alcalde, él en una reunión aquí ya se pronunció la ciudadela La Paz y aspiramos de que en el municipio nos hagan costar así, qué lindo que fuera para nosotros y para nuestro legado, de que ya que toda la familia Paz vive en este sector, y tú, Eduardo, tú conoces a nuestra así familia. Así es. ¿Qué lecciones deja todo esto de la pandemia, según su criterio, licenciado Armando, lo que estamos viviendo? No, un poco dura. Duro ha sido estar en las 4 paredes. Muchas de las veces no hemos podido salir, pero esto nos ha ayudado. El no salir nos ayuda a estar como estamos. Porque a veces decimos, los jóvenes dicen, no, a mí no me pasa nada, yo salgo. No es así. Nos ha servido para estar reunidos, unidos con la familia, porque a veces sí nos ha faltado eso, y este tiempo de la pandemia también nos ha servido para poder reunirnos en familia y estar en el grupo familiar, en el hogar de cada uno de nosotros. Entonces esto realmente, con mucha pena que se han ido grandes amigos, grandes amigas de Catamayo, se han ido,
y no poder estar ahí con ellos. Esa cosa que a uno le rompe el corazón. Es muy triste de no poder acompañar a la familia que se le murió uno de ellos. Y ellos tienen que saber disculpar a quienes no vamos, no porque no queremos, sino que porque el tiempo de esta pandemia no nos permite a cada uno de estar junto a ellos, pero con un mensaje acompañándolos al dolor. Sí hemos estado con todos los amigos, amigas que se nos adelantaron. Sí, es algo muy duro que nos ha tocado vivir a todos, licenciado Armando. Y mire, como un dato nada más, mañana se cumple un año del primer fallecido de COVID-19 aquí en el Cantón Catamayo. Ustedes lo recuerdan, un buen amigo, buen profesional, como fue el doctor Segundo Areva, un año, mañana, precisamente. Por eso, pues obviamente esta situación nos debe dejar grandes lecciones, lecciones de mayor humanidad a cada ser humano, a cada ciudadano. Eso es importante. Vamos, Pepe, con algunos mensajes. No sé si tenemos algunos mensajes para ya en la última parte, en los últimos minutos que nos quedan, hablar un poquito del ámbito deportivo también, licenciado Armando. Así que vamos contigo, mi estimado Pepe. Así es, gracias, Eduardo. Vamos a leer rápidamente algunos mensajitos que tenemos por acá. Dice Albacil Byron Albán, saludos a mi gran amigo Armando Paz de Byron Albán. Dice, vean, ahí están los comentarios. Aquí hay un comentario un poquito grande. Dice Bolívar Viteri, son recuerdos entrañables, dice, rectifico, un ex alumno del señor director Armando Paz de la Escuela 22 de Mayo, y tuve la satisfacción de encontrarlo en la misma escuela, que con gran aprecio, recordando mi infancia cuando ya me hice adulto, regresé a mi escuela a agasajar a todos los niños que estuvieron en las filas donde yo estuve en mi infancia, y me siento feliz de verlo. Felicidades, dice. Vean, miren también esos gestos que hay de pronto llegar con un agasajo, un cariño para los niños. Miguel Vaca dice, saludos, estimado amigo Pepe, excelente programa, saludos a la distancia. Aquí otro mensajito también de nuestro amigo Miguel Vaca, dice, saludos, profe Armando, a los tiempos, gracias por esas enseñanzas, un recuerdo de aquellos tiempos de niñez, ejemplo a seguir, un excelente docente. Esos son los comentarios, mi querido Eduardo. Vamos a continuar en honor a este cortísimo tiempo que nos sobra. 10 minutos exactamente para terminar el programa. Agradecido infinitamente con usted, licenciado Armando, por haber aceptado esta invitación. Hablemos del ámbito deportivo. Usted, fue futbolista y entiendo que todavía lo sigue siendo, licenciado Armando. Lo hemos visto jugar en esos buenos encuentros que había en el estadio de Catamayo, desde luego. Y bueno, ¿cuál era la posición de Armando Paz dentro del terreno de juego? Bien, mi estimado Eduardo, creo que aquí en Catamayo me conocían como de volante, el 10, decían. El armador. Siempre, Armando mismo. El armador, me gusta. Compagina con el nombre, ¿no? Sí, sí, en ese puesto jugué. Y hace un año, antes de iniciar la pandemia, todavía jugué, hijo. Todavía tuve la suerte de jugar y hacer un gol, pero ya no con los jóvenes, con los pasados de 40. Fíjese, con yeah, personas de 40 y uno que ya tiene más de 61 años, y hay una diferencia más o menos, pero todavía claro, se le hace, y todavía le hice hasta que inició esta pandemia. Ellos ya nos dijeron hasta aquí nomás. Nos encerraron muy bien, encerraditos, pero ahí nos mantenemos. Sí, en ese puesto he jugado todo el tiempo. ¿Y cuál es el principal requisito? De Zamora. Ya, ¿y cuál es el principal requisito, licenciado Armando, que debe cumplir un jugador que juega como volante y que es armador del equipo como volante 10? ¿Cuál es el principal aspecto que tiene que tenerse en cuenta para jugar en esa posición? Primeramente es el físico. El físico es el que más corre. Ya. Si él se para el equipo.
Es el piso. Es el motor del equipo, entonces. Sí, lógico. Es la aduana, lo que se dice ahora, los comentaristas deportivos. La aduana, que por ahí pasa allí. Y si él se para, paró el equipo. Si él no se sacrifica, para el equipo. Entonces, de esa manera, primeramente el físico. Luego, la iniciativa de poder. Si alguien falló, no lo vamos a hablar más, porque si lo hablamos, destrozamos el equipo. Porque vamos recuperando. Hay palabras para poder animar a los jugadores, animar a los compañeros para poder continuar y de esa manera poder sacar el partido adelante. Es primeramente Armando, buen físico. Usted está hablando de visión de juego también. Lógicamente, la visión, cómo, dónde ubicarlos. O sea, tenía la suerte de jugar en ese puesto y de que los muchachos que jugaron conmigo, ubícanos. O sea, pedían, no es que Armando, así por así, no, porque el pedido de ellos, bueno, donde jugamos. A veces, yo, porque muchas veces, ya cuando pasaron de 40, a veces no, que se molestaban que no los haga jugar a todos porque no hay cómo. Entonces yo le decía a un amigo, le decía, coge y haz tú mismo, para déjame un partidito y él, no, Armando, vos haz el equipo y lo que vos dices, a veces ya pasados de 40, me quedaba en la banca. No es que Armando a veces, no, él se ubicaba primero y ya pasados de 40. De jóvenes sí, me iba porque todos pedían de que yo esté en la cancha. Yo sabía, recuerdo en un partido de fútbol, Dinamo Huracán, mi papá, clásico de Catamayo. El clásico en ese entonces, Dinamo Huracán, Huracán Atlético, también eran los clásicos, y en una ocasión estaba en Zamora y mi papá había estado ya en el estadio, ya iban a iniciar, y no viene Armando, es que decían, no viene Armando, cuando mi papá dice, te están pidiendo, hijo, que vayas, anda rápido, corrí. ¡Ah, qué alegría de los demás verme llegar! ¡Qué alegría! Así, o sea, no es porque uno, yo, o sea, no es porque uno se alabe, no, sino más bien ellos, ¿será que me tenían bastante confianza a uno dentro de la cancha? Eso hay, eso yo creo, sí, la confianza que ellos me brindaban para, y como a todos, se los trataba muy bien en la cancha, a pesar de que fallaban, pero tratándolo muy bien, y de esa manera sacaban los partidos y qué buenos partidos que se jugaba en aquel entonces aquí en Catamayo. Licenciado, ¿usted integró la selección de Catamayo también? Sí. ¿Como volante 10 mismo? Volante 10. Recuerdo cuando la selección de Catamayo jugó en Catacocha. Y en ese tiempo Catacocha tenía buen equipo, entre ellos Diego Córdoba. En ese tiempo, Diego Córdoba fue seleccionado del Ecuador. Jugó en el Nacional. Y como sí tenía físico, a pesar de que en ese tiempo yo trabajaba en Zamora, pero yo solito pasaba por ahí, sacando físico. Venía y me dijeron, tú lo marcas a él. Lo marqué a Diego a donde iba y ganamos en Catacocha. Y hubo problemitas por haberles ganado, son anécdotas medias oscuras, pero les ganamos el partido ya. Aquí en Catamayo, vuelta, ¿qué me dicen? Vinieron a jugar en Catamayo, dicen, Armando, ya no lo sigas, déjalo más que juegue. Cuando aquí lo dejamos así, como por pedido a ellos mismos, de todo el grupo y del técnico, dice, ya déjalo que juegue. Y aquí vinieron y también nos ganaron. Entonces, esas son cositas que uno recuerda. En la selección de Catamayo jugué por muchos años aquí, defendiendo los colores de mi gran cantón. ¿Cuál es el partido que le ha marcado la vida deportiva a Armando Paz? En el Huracán, cuando quedamos campeones en el año de 1989, quedamos campeones intercantonales. Ya. Recuerdo la última jugada, creo que han de recordar todos los amigos de aquel entonces, Edgar Soto,
Vicente Cuenca, Carlos Villavicencio, Eduardo Villavicencio, Alfredo Aguilar, Rodrigo, mi hermano Rodrigo Paz. La última jugada del partido, los de Cariamanga nos iban ganando 2-1. Le digo a Rodrigo, anda, cobra el tiro de esquina. Alfredo, ubícate en este lado, Alfredo Aguilar, ubícate en este lado. Si viene por ahí, le pegas al arco. Y yo me ubico en este lugar. Y si viene ahí, yo le pego al arco. Esa era la consigna de ese momento, ya a los últimos minutos. Cobran el tiro de esquina, el arquero rechaza y va a mis pies. Uno solo, el gol ahí del empate. El gol del empate. Cosa que, y luego seguimos, empate, vamos a los penales. En los penales, ya dijimos, tales van a cobrar los 5 primeros. Yo les dije, bueno, yo me voy primero. No, dice, más cuarto, me dice el técnico. Bueno, quisiera ir primero, estaba, tenía fe. Siempre el primero es el que tiene fe, va el primero de nosotros. Y no lo mete. Va uno de ellos, también no lo mete. De ahí vamos, otro no lo metió, nosotros. Pero con el cuarto gol, yo ya tenía esa forma de, así les indicaba, dónde les iba a pegar el penal. Dónde les iba a pegar. Cuando, con ese gol, si yo lo metía, quedaban los campeones intercantonales. Y iba así. Y el arquero pensó que yo les decía por aquí, se vota al otro lado. Se vota al otro lado. Estaba engañando. Se votó al otro lado y pa, el gol del triunfo. ¡Qué alegría para uno! Y en ese entonces la gente se entraba al estadio. Eso fue en el Federativo, en Reina del Cisne ahora. Ahí fue la final. Y eso no nos olvidamos nunca. Siempre que estamos el grupito de huracanes, de los que participamos esa fecha, cosa que Armando, ese fue el mejor partido de la vida. Quedamos campeones de la provincia de Loja y tuvimos la suerte de el huracán de Catamayo representar a la provincia de Loja a nivel nacional. Nos hicimos a jugar en Macas, ya bien reforzado el equipo allí. A Macas, nos fuimos a Babahoyo también a jugar, donde participamos, hasta ahí llegamos a cuartos de final a nivel nacional, el huracán de Catamayo, representando a la provincia de Loja. Entonces son las cosas tan hermosas que tengo, y qué mejor de haber jugado con mi hermano, con Rodrigo, que con él siempre nos llevamos de lo mejor, de lo lindo aquí. Tú sabes, Eduardo, cómo nos llevamos la familia aquí. Rodrigo jugaba en la punta derecha, tengo entendido. Puntero derecho, sí. Puntero derecho. Y yo cuando yo a él le decía, anda, te vas. Yo así estaba de espaldas, iba el balón, yo ya sabía dónde él estaba ubicado. Yo ya sabía dónde estaba ubicado. O sea, de que eso la gente miraba, cómo nosotros nos sacrificábamos. Mi hermano pequeñito, pero muy habiloso. Veloz. Sí. Veloz. Cosa que quienes nos vieron jugar son, ellos podrán decir cómo fuimos en la cancha, todos y cada uno de los jugadores que pasaron por el huracán, por el Dina, por el huracán, y a veces también como técnico, apoyando a los jugadores de Catamayo. Correcto, muy bien, licenciado Armando, pero una situación final, usted inició en el huracán, porque de lo que tengo entendido en mis datos, desde luego, usted fue integrante del Dinamo también, ¿o no? Tuve la suerte de organizar el equipo del Dinamo, como presidente de mi persona y como secretario, en paz descanse, Jorge Aguilar, Coqui, como lo conocíamos, con él, con Byron Albán, con muchos amigos de Catamayo, con Erwin, ya formamos el equipo, nosotros lo formamos al Dinamo, sí,
Pero luego ya esa rivalidad que había, esos clásicos que habían, Dinamo Huracán, yo jugaba en contra de mi hermano cuando eso ya no me gustaba, no me gustaba y tuve que pasarme al otro equipo, al otro club, como es el Huracán, pero lo formé al Dinamo, sí, lo formé. Y también un gran equipo que conformaron grandes jugadores de Catamayo ahí en el Dinamo de Catamayo. Bien, licenciado Armando, qué emocionante ha sido recordar estas anécdotas en el ámbito deportivo, también abordar el tema educativo, el tema político ahí un poco también. Mire, se nos acabó el tiempo y nos quedan algunos temas todavía por hablar y ya estamos prácticamente cerrando el programa. Podríamos pasarnos toda la noche hablando de tantas y tantas situaciones Así es, y será así materia será. de otro programa en definitiva. Ojalá haya la oportunidad y le quedo muy agradecido. Le pregunto finalmente, ¿cómo se ha sentido usted en la entrevista de hoy, en esta conversación? Creo que, como siempre suelo decir, recordar es vivir, es Claro. volver a vivir. Qué hermoso es recordar aquellos tiempos de la niñez, de la juventud. Cosa que me he sentido muy bien, recordando, participando con ustedes, Eduardo y Pepe, realmente me he sentido muy bien. Yo quiero, en nombre de mi familia, expresarle mi gratitud y felicitarlos a ustedes por por estos programas que hacen para revivir cosas de antaño, para revivir tiempos hermosos que hemos pasado cada uno de los seres humanos en nuestro querido y floreciente Cantón Catamayo. Realmente me he sentido muy bien. Y así como yo tengo algunas anécdotas, otros también, diferente a lo de uno. Y qué hermoso es que ellos vayan recordando todos quienes pasen por este programa que ustedes muy bien lo dirigen aquí en Catamayo. Gracias, licenciado Armando. No sé si tenemos algunos mensajes, mi estimado Pepe, para cerrar ya el programa. Sí, y justamente lo comprometieron al licenciado Armando Paz que se pegue una cancioncita. Acá anda también, licenciado Armando. Cuando estoy en casa, dijo. Sí, me he pegado algunas canciones aquí con la familia. Sí, he participado en los establecimientos educativos, con los compañeros maestros y realmente sí me ha gustado la música también. O sea, lo educativo, el deporte y la música y el trabajo son cosas que hermosas para mí, en donde he participado con humildad, pero siempre para Catamayo. Correcto, muy bien. Muy Tenemos bien. mensajes, mi estimado Pepe. Sí, aquí hay algunos mensajitos que quiero darles lectura antes de ponerlo a que nos deleite con la música nuestro invitado. Freddy Valdivieso dice: saludos amigos, buen programa y felicitaciones por el invitado, un gran amigo participante en el deporte. Saludos, dice Freddy Valdivieso. Tenemos por acá también Mónica Flores. Dice, saludos, profe Armando, se lo recuerda siempre, un fuerte abrazo. Vean, ahí está también Mónica Flores, nuestra artista plástica. Giovanni Santos dice, felicidades, licenciado Armando, una excelente persona y gran profesional. Por acá también tenemos otro de los mensajitos. Dice Mary del Cisne, saludos cordiales a nuestro gran amigo y compadre Armando Paz, un gran maestro y deportista de la ciudad de Catamayo. Una persona que siempre se ha caracterizado por su don de gente y ser una excelente persona. Un abrazo a la distancia. Saludos de la familia Angamarca Carrión. Anita Riofrío dice: esperemos continuar con el club y animando a la juventud para que practique el deporte. Excelente programa e invitado, dice Anita Refrío. Bueno, estos son algunos de los mensajes ya finales.
Carlos Lapo. Lo estaba pidiendo que lo entrevistemos a Carlos Lapo, le comentó Eduardo. Dice nuestro amigo, bueno, me parece que le dicen el matador. Entonces estamos por ahí mismo, creo, ¿no es cierto? Un saludo, dice Armando, un ser humano excelente, Dios te bendiga. Bueno, ahora sí, mi querido Eduardo, vamos a ver si de pronto ya le damos paso a nuestro invitado para que nos deleiten con la música, pero antes de nada, leer un último mensajito. Joanita Flores dice, felicidades, licenciado Armando Paz, una excelente persona para, dice, gran educador. Bueno, con esto vamos a ver si le damos paso a nuestro invitado para que nos deleite con lo ofrecido. Bueno, licenciado Armando, el escenario es suyo entonces, ¿no? Vamos a presentarlo de inmediato. Afine la garganta, esa faceta no la conocía, desde luego, no la conocía esa faceta de en el mundo de la música, pero vamos a escucharla. Une tu voz a mi voz para gritar que triunfamos, que el mundo ya se cansó, aquí seguimos los dos sin renunciar ni ocultarnos, porque ocultar nuestro amor será tapar con un dedo la luz inmensa del sol negra, la gracia de Dios, mirar que lo blanco es negro. Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada que contar, triunfamos con la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, que el cielo dé explicación, porque es mandato divino. Muy bien. Mi estimado Pepe, bueno, nos dejó picados con esa canción, licenciado Armando. Habrá la oportunidad para seguir conversando de tantos y tantos temas, como lo decía hace pocos momentos. Ha sido un privilegio para nosotros haber compartido estos minutos con este personaje de Catamayo, como es el licenciado Armando Paz. Desearle el mayor de los éxitos, licenciado Armando, a usted y a su familia, y pues que en algún momento nos volvamos a reencontrar para, ojalá se supere ya toda esta situación de la pandemia y podamos una vez más poder conversar ya personalmente sobre tantas y tantas situaciones que se quedan pendientes de este diálogo que hemos tenido la noche de hoy. Así que el mayor de los éxitos, licenciado Armando, y gracias por haber estado en este programa. Así es, estimado licenciado. Sí, bueno, licenciado Armando, queremos agradecerle pues nuevamente por haber aceptado nuestra invitación y de haber contado quizás un poquito de toda la historia de nuestro cantón a través de sus vivencias. Muchas gracias. Queda pendiente para una segunda oportunidad, pues quizás terminar este diálogo que quedó incompleto, mi querido Eduardo. Eso, estimado licenciado Armando Paz, muchas gracias. Con eso estamos ya despidiéndonos. No sé si de pronto usted nos tiene algún mensajito final para toda de pronto la juventud, para las personas que de pronto pues quieren emprender en este tema de la música o de pronto el deporte o la docencia. Licenciado, ¿qué mensaje final nos puede dejar? Muchas gracias, mi estimado Eduardo y Pepe, por esta oportunidad que me han brindado ustedes. Para mí me llena de satisfacción de que hayan personas que se dediquen a hacer conocer lo que es Catamayo, como ustedes. Qué bonito, y quiero desearles de todo corazón que Dios los bendiga a ustedes y que continúen con este gran programa, y que mejora la juventud, que se dedique a lo que mejor les gusta. Hay seres humanos que les gusta la música
inclínese. Hay seres humanos que les gusta el deporte, inclínese por eso. Hay seres humanos que les gusta estudiar, inclínese por esto, pero todo con el gusto de ustedes. Y no dejen dentro de ustedes aquello que Dios les ha dado. Dios les ha bendecido a cada ser humano con algo importante de su vida, y qué mejor sacarla a relucir. Pero para eso hay que sacrificarse un poquito, y luego vendrán los frutos que todos deseamos para cada uno de nosotros como seres humanos. Dios les pague a cada uno, a todos los que nos estuvieron viendo, escuchando en esa noche, como también a Eduardo y Pepe por esta oportunidad que me han brindado, y en nombre de mi familia agradecerles a ustedes infinitamente. Dios les pague y buenas noches. Eduardo. Gracias una vez más a quienes han seguido este espacio de Formalmente Informal. Pues queda grabado el mismo para que lo puedan observar en otro momento, como todos los programas que hemos realizado, y estamos ya por cumplir un año también nosotros, ¿no? Estamos por cumplir nuestro primer aniversario ya como programa de Formalmente Informal. Así que, de mi parte, muchas gracias, un abrazo y que, pues, el éxito siempre les acompañe. Buenas noches. Muchas gracias, mi querido Eduardo. Gracias también a nuestro invitado. Qué gusto poder contarles una historia más. Cada día jueves estaremos nosotros de regreso el próximo jueves a las 20 horas con un programa especial. Tenemos muchas sorpresas. Pues el 21 de abril estuvimos justamente con el primer programa. Miren, vamos a cumplir ya un año y nos llena de sobremanera, pues, a todos nosotros haber podido llevar todas estas historias junto a ustedes. Que tengan una buena noche. Gracias a Eduardo, gracias también al licenciado Armando Paz por haber estado aquí con nosotros esta noche y contarnos parte de la historia de Catamayo. Por favor, cuídense, que si tú te cuidas, nos cuidamos todos. Gracias también a nuestros sponsors, gracias a las personas que confían en nosotros y también apoyan a estos emprendimientos comunicacionales. En la parte final, Luis Guamán dice: saludos desde Quito, estimado Armando. Con eso nos despedimos. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo jueves a las 20 horas. Buenas noches. Formalmente Informal llega a usted gracias al gentil auspicio de la Escuela de Conducción del Sindicato de Choferes Profesionales de Catamayo. Te invita a formar parte de los cursos de capacitación para la licencia tipo C y tipo E. Inscripciones abiertas, clases teórico virtuales, clases prácticas presenciales. Aprende a conducir con los mejores. Sindicato de Choferes de Catamayo. No te quedes fuera, tenemos planes de financiamiento directo. Visítanos en nuestras oficinas, Avenida Catamayo e Isidro Ayora. Obtén la licencia tipo C y tipo E. Sindicato de Choferes de Catamayo. Catamayo. Clicks Internet Banda Ancha por fibra óptica. Es ahora Velocity, el internet que alcanza para todos. Trabajamos con tecnología 100% fibra óptica hasta tu hogar para que navegues a gran velocidad y estabilidad. Cobertura Loja, Catamayo y Gonzalamá. Contáctanos ya al 072-58-300 o al 099-655-5000. Dirección en Catamayo, Avenida Catamayo y Bolívar. Conoce más de nuestros servicios en www.grupovelocity.com. Zona 7 Producciones, eventos y servicios. Tenemos artistas nacionales e internacionales, pantallas LED, circuito cerrado, sonido con línea Array, JBL, RCF, tarimas, iluminación, estudio fotográfico, creación de spots, audiovisuales, institucionales y musicales. Comunícate al 0993-257674. Contriburger, toda una variedad de hamburguesas, alitas, hot dog, picaditas, jugos, batidos y mucho más. Estamos ubicados en Catamayo, Avenida Isidro Ayora, entre 18 de noviembre y 9 de octubre. Horarios de atención de miércoles a lunes, de 15 horas a 23 horas. Reservaciones 0989-890640. Contriburger. Ahora sí, continuamos con Formalmente Informal, programa de opinión y análisis.